Bueno, este es el famoso mundo marino, el océano más grande de Sudamérica. En este momento se encuentra cerrado al público. No hay nadie en las boleterías ni en los negocios. Cuenta con cajeros automáticos para retirar dinero. El Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires. Baños o toilettes. Y bueno, y esta sería el amplio estacionamiento que hay cuando vienen visitantes. Así que bueno, ya se ve el puerto más allá, la ría que ingresa. Get a drummer as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. Acá podemos apreciar el puerto, la famosa bicicleta Look, rodado 26 MTB, llevada a 27,5. Son las modificaciones que le suelo hacer a las bicicletas. Ninguna de las bicicletas que tengo está original. Esta es de mi esposa, por supuesto. Así se ve el puerto. Restaurantes, la Virgencita, entra mundo marino, ya se puede apreciar más lejos las lanchas que están allá al fondo, los botes de pesca son los que abastecen a mundo marino para darle de comer a los animales que están ahí adentro, para alimentar a los animales que están ahí adentro. En este momento está baja, como pueden ver. Se pueden apreciar los cangrejos.
habitantes autóctonos del lugar. Es un cangrejal. Hermoso el paisaje. Es un puerto humilde, pero bueno, puerto al fin. Medianas embarcaciones y pequeñas. Acá en San Clemente del Tuyú, a 350 kilómetros de la capital federal, o sea, de la ciudad de Buenos Aires. Estamos avanzando, ahora nos apeamos de la bicicleta. Bueno, allá hay el restaurante que mostré antes, donde se comen pescados y mariscos. Y más allá hay otros, cazuelas, pescados, todos obtenidos frutos del mar. Ya se aprecia la cantina que se quemó, fue víctima del fuego, por lo que se cree fue un cortocircuito, pero igual todavía se está investigando si no fue algo intencional. Una de las tradicionales cantinas o bares o restaurantes, como le dicen algunos, de acá de San Clemente. Una pena que se haya quemado de esa manera. Vemos que el fuego arrasó con todo, más el viento de la zona, no perjudicado más. Ahí se puede ver hasta parte del vidrio derretido, dando idea de lo que fue la temperatura que levantó este incendio, ¿no? Otra vista, ahí son los cangrejos, más cangrejos. Bueno, en este momento no hay ningún barco que haya llegado con pescado fresco. Seguramente más tarde, cuando levante la mar, la marea, seguramente van a llegar. En este momento debe estar trabajando y a horas de la media tarde o muy tarde suelen arribar nuevamente al puerto. Espero que les haya gustado.